Hola Freakyverse, el día de hoy nos ha llegado este nuevo cubo de la submarca de Movie Mailon. Este es el 7x7 versión magnético y vamos a ver qué tal es ahora. Ahora vamos a empezar la revisión del 7x7 que nos ha llegado de la marca Moyu. Este es el Mailon 7x7 versión 2 magnético. Después del 6x6, Moyu no ha dudado nada y ha sacado ahora el 7x7. Vamos a ver qué tal es. Como la mayoría de los Mailons que están saliendo ahora, viene con su base para que puedan poner el cubo, ¿no? La cajita de accesorios no trae muchas cosas, simplemente un desatornillador y nada más. Bueno, los panfletos, ¿no? De siempre. Así que vamos a pasar de frente al cubo. Viene seco. Ah, no, se siente como que ya se hubiese lubricado. El giro es súper suave, chicos, y no es nada ruidoso. Pero un algoritmo, ya la verdad que no soy para nada bueno en 7x7. Simplemente les voy a dar mi opinión de qué tal lo siento. Ya lo mezclé, ya ni siquiera sé qué hice, pero bueno. En cuanto a la sensación de giro, lo siento súper suave, está bastante bueno. Ahora vamos a ver el corte de esquinas. En cuanto al corte de esquinas, pues puede cortar casi llegando a una pieza en las capas exteriores. Y en las capas internas no recomiendo nunca hacer corte de esquinas en un cubo grande, pero puede hacer hasta una pieza, una piecita, así nomás. Tercera capa también, casi llegando a una pieza, pero ya bajo su propio riesgo tienen que probar ese. Los colores siguen siendo los clásicos de Mailon. Incluso tenemos acá un RS3 B5. Pueden ver los colores, son prácticamente los mismos. Claro, solo que está UV. Y bueno, de mecanismo también sigue teniendo el clásico tornillo, nada nuevo. Simplemente es una versión mejorada, ¿no?, más actualizada de su antiguo 7x7, pero ahora magnético, ¿no? Y bueno, sin más que decir, vamos a ver una resolución con el nuevo cubo. Hay gente como Mark, no sabe armar 7x7, ¿eh? Es nuevo. Hemos traído acá al compañero Walter Félix. Saluda. Ya. Bueno, Walter no va a hablar, pero ahí dice sus manos. Lo que importa es la habilidad, así que vamos. Tímido. Yeah.
bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy del Mailor Magnético 7x7 versión 2. Este cubo me ha gustado mucho, va a ser el que más recomiendo yo a cualquier persona principiante que se quiera animar a el 7x7 y quiera ir a una competencia. Este es el mejor cubo para ustedes, si es que no se quieren comprar probablemente un gama alto. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, compartir con sus amigos, links de compra van a estar en la descripción y nos vemos en algún otro video. Hasta la próxima.